Sí, sí, ahí está. Ah, ok. Ay, ¿dónde está esta carpeta? Hola, señor Latorre. Buenos días, Carolina. Supongo que sabrás que hay que firmar el contrato. Sí, sí lo sabía, pero lógicamente que no trabajaré por el mismo sueldo de antes. Eso me comentó Gonzalo. ¿Te parece bien esta suma? Parece razonable. Tú no cambias, ¿eh? Eso dicen. Por favor, Carola, ve a firmar. Ya voy, ya voy. Listo. Bien, Carola. Bienvenida a la brigada. Gracias, señor Latorre. Digo, jefe Latorre. No, Carola. Gracias a ti. Bueno, si ya estamos listos, ¿me puedo ir? Sí, sí, vete. Debes estar cansada. No, no tanto. Usted sabe que yo amo lo que hago. ¿Y ahora con qué te salió el jefe? Nada, solo firmé el contrato. Entonces te gustó el sueldo, ¿eh? Gustarme no. Pero me dejó satisfecha. Eso está bien para mí. Oye, ¿y qué te pareció ese manicomio? Por ahora no había nada fuera de lo normal. ¿Normal? ¿Y qué hay de normal en un manicomio? ¡Ay, Gonzalo! Ya, tranquila, si es broma. Ay, ya mejor me voy. Antes de que sigas con otra de tus pésimas bromas. ¿Por qué ese manicomio me causa una sensación tan extraña? Debo ir mañana a ese lugar. No puedo dejar a Carola sola.
Así que este es el manicomio Austin Lunatic. Por fin nos vemos las caras, ¿eh? Señorita Yash, estos van a ser sus compañeros. Él es el Dr. Nerval, especialista en neuroanatomía. Ella es Francesca, especialista en neuropatología. Y él es el Dr. Patrick, es el farmacéutico. Buenos días. Hola. Doctores, ella es Carola Lash. Va a ser la psicóloga. ¿Y no hay más doctores? No, no hay más. ¿Por qué? Y no pregunte por qué. Ya que se conocieron, me retiro. Espero que haga bien su trabajo, señorita Yash. Hola, Carola. Tanto tiempo. Años, diría yo. ¿Y qué te dio por trabajar aquí? Ah, por falta de dinero. Ya tú sabes. Oye, ¿y los otros? ¿Por qué se fueron? Ah, esos dos. No te recomiendo que socialices con ellos. Son unos engreídos. ¿Y por qué lo dices? Ya lo sabrás. Bueno, basta de charlas y volvamos a trabajo. Estoy de acuerdo. ¡Ha llegado una visita! Oh, yo... no. Tranquilo, no se asuste. O mejor sí, ¿sabe? No le recomiendo que esté aquí. ¿Por qué dice eso? Porque este lugar es frío y mojado. Y pasan cosas... extrañas. ¿Extrañas? ¡Sí, extrañas! Hay quien dice que hay... ¡monstruos! ¡Qué armado! ¿Monstruos? Pero tranquilo. Ellos no lo quieren realmente a usted. ¿Qué? ¿Y a quién quieren según usted? Sígame. La quieren a ella. ¿Qué? ¿Por qué dice que la quieren a ella? ¡Qué sé yo! Y además, no hablo con extraños. ¡Ah! ¡Vieja loca! Carola, ¿podrías ir a tomar la hora de paciente 017? Claro, pero ¿cuál es su nombre? Tommy Salia. Ah, ok. Pero necesito su historial. Sí, aquí está. Ya, entonces mándamelo a mi oficina. Gracias. De nada. ¡Uy! ¡Así no conseguiré nada! Creo que así no conseguiré nada. Mejor me voy y volveré mañana. Aunque la verdad no se ve nada extraño. Carola, aquí está. Pasa, Tommy. Ese es tu nombre, ¿verdad? Sí. Bien. Cuéntame algo, Tommy. ¿Tú has visto cosas extrañas aquí? Yo no he visto nada. ¿Estás seguro? No me haga más preguntas. Debe irse. ¿Qué? ¿Por qué dices eso, Tommy? Porque este lugar es malo. ¿Es malo? ¿Entonces has visto cosas? ¿Te golpean? No hablaré. Me pegarán. No quiero las inyecciones. ¿Inyecciones? ¿Te han puesto inyecciones, Tommy? Cállate. Yo,
Yo no sé nada. Tommy, tranquilo. Yo no soy tu enemiga. No, no soy mala. Yo quiero ser tu amiga. Hacer daño. No, no. Yo no permitiré que te inyecten. No. Las inyecciones. No. No. Todos moriremos. Señorita Yash, ¿qué fue lo que le hizo al paciente 017? Yo, no, nada. Solo estábamos hablando y comenzó a gritar. ¡Llévenselo! Espero que no se vuelva a repetir, señorita Yash. ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Gente estúpida! ¡Algo me quería decir este chico! ¡Estoy segura! Ahora sí estoy convencida de que este manicomio no está actuando como debiera. Por cierto, ¿a dónde se lo habrán llevado? ¿A las inyecciones, como él dijo? Si es así, no puedo quedarme sin hacer nada. ¡La niña! ¡Oye! ¡Espera! No, no llores, niña, por favor, abre la puerta. No te voy a hacer daño, te lo prometo. Pero por favor, abre la puerta. Niña, ¿estás?